estamos de vuelta en el programa y ahora vamos a aprender a hacer arreglos florales para la primera comunión de manos de Carola Suárez. Bienvenida, Carola. Bienvenida, Carola. En el programa has traído varios ejemplos de lo que puede ser la decoración para sus niños ahora que van a hacer la primera comunión entre noviembre y diciembre, más o menos, ¿no? Le van alcanzando las cosas mientras, por favor, vamos mostrando. Miren ustedes. Todos los arreglos que ustedes podrían conseguir o podrían también tener en su primera comunión. El así blanco es el que siempre piden. Así es el que se usa, es que muchas es tradicional, ¿no? Es que es blanco es pureza, pues, ¿no? Y se usa también mucho lo que es las espigas, las uvas y los panes, ¿no? Bueno, yo voy a, ya estamos muy en esta época si en de celebración. Los papás quieren otro color, no hay ningún problema. No, mayormente es blanco. Pero la mayoría de personas piden siempre que sean blanco, total, ¿no? Sí. Así que acá trae Carola varios ejemplos de cómo pueden hacer ustedes la decoración con estos tonos. Vamos a hacer ahora un arreglo para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo pueden trabajar. Claro, algo práctico y sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá lo voy a hacer en una basecita blanca, ¿no? Que ya, una basecita blanca que queda muy bien para esa fecha especial. Y luego siempre hay que ponerle pues la esponja húmeda, ¿no? Y ahora voy a colocar pues con flores blancas, que es, por ejemplo, voy a usar el lilium, ¿ya? El lilium. Así es. Lilium se llama, ahí está. Ya, voy a poner un arreglo así de digamos, de lado. No voy a hacerlo redondo, sino así como que de otro... otra forma para ahí que está, no sea... claro, para que la gente que ve en casa pueda variar, claro, ¿no? Voy a poner la parte, o sea, digamos el punto focal, que es la cara, estoy poniendo al lado, ¿ya? No... Claro, estás rellenando los lados ahora, claro. Normalmente empiezas por el centro, pero ahora estás empezando por los lados. Así es, voy a colocar una hojita para darle un poquito más de naturalidad. Y le voy a poner las rositas. Ay, mira, qué lindo, claro, de como Belén. Una base, ¿no? Así es, ¿no? Ustedes díganme, ya, chicos, qué cosa quieren que mueva para ir moviendo para que se pueda ver bien, ¿ah? ¿Eh? Díganme con confianza. Voy a colocar la flor de Belén. Ah, ¿ya? Mira, claro. Así es. Sobre la hoja que puso acá de base. Vamos a voltear un poquito ahí porque no se ve. A ver. Ahí está. ¿Ya? Ahí lo traes. Si lo vamos a trabajar ahí, mejor. Sí. Perfecto. Ahí voy a colocar... Ay, también de base, claro, para darle altura a las hojitas. Un poquito de caída, ¿ya? También voy a usar un poquito de la flor esta de la rosa verde. La ¿cómo suculenta, se llama? Suculenta. Es más conocida suculenta. Como suculenta. Para rellenar, para darle un poquito de verdor. Claro. ¿Ya? Que así se pueda pensar mejor el blanco, ¿verdad? Ah, claro. Que blanco, muy... claro, blanco contrasta muy bien con varios tonos y el verde también le da vida, ¿no? Le voy a poner un poquito de gardenia. ¿Ya? Eso se llaman gardenias. Así es. Ah, es follaje nomás la gardenia. Sí, para darle un poquito, como para que tenga sus hojitas, volumen, ¿no? Y darle un poquito exacto, de volumen, vida, pues, ¿no? ¿No? Sí. Ya saben ustedes que van rellenando los lugares donde por ahí se puede ver el oasis, que es esta esponjita verde, claro, que va debajo y donde se instalan todas las florcitas que tiene agua. Entonces por ahí va absorbiendo la planta y no necesidad de regarla tantas veces. Claro, pueden poner en verdad las flores que sean blancas, que les guste. ¿Cómo se llaman, ¿no?, esos? Es el palito salic. Mira, ¿cómo da también este movimiento, ¿no? Así es. De repente, depende del tema que puedan usar, puede ser rústico, ¿ya? Ahí miren, está. Qué lindo, ¿ah? Sí, voy a completar con una más de... Va quedando. Así es. Una más para darle un poquito de altura. De altura, ¿no? Es claro, háganlo siempre en diferentes niveles para que también se vea bonito. Forma también, ¿no? ¿Ya? Y también puedo, a ver, voy a poner un poquito de... Unas cintas, ¿no? ¿Cómo se llaman? No, liriope. ¿Liriope? Liriope. Ah, con R. Liriope. Así, liriope. Para darle un poquito... Parecen unas cintas, sí, ¿no? Sí, le voy a poner así, como que con un poquito de... Como para que hagas un arquito. Sí, sí, dale movimiento, dale una forma diferente, ¿no? Mira, ¿cuántas ideas ustedes pueden sacar de aquí, ah? Así es. Ya vamos a cortar un poquito más. A ver, ahí está. Y miren, ahora lo voy a voltear para que lo vean. Y vean el arquito que se está generando ahora con estas hojas. Qué bonito va quedando. A ver. Ahí se queda. Con fe se queda. Está medio rebelde. A ver. Vamos a hacer un poquito más. Es una idea nada más para que ustedes puedan también quizás ponerlo
en práctica. A ver. ¿Ya? Ahí está, miren. ¿Qué? Ahí está. Qué bonito quedó. ¿Sí? Ahí está. Algo práctico y sencillo. Ven el arco con las hojas, aquí está. Y esto lo pueden hacer más alto, pueden dejarla incluso caer solita. Así eso es. Ya es la imaginación de ustedes. Claro, la verdad, mira, se usa flores blancas, uvas, panes y espigas. Y también veo que le pones fruta, ¿no? Mira, ahí hay, ves, uva, ahí están, pues, viendo, ¿no?, uvas. Que es muy significativo pan, exacto, para el día para de la primera comunión, ¿no? Ahí así está, es. Pan. Y lo pueden ver en diferentes bases como ahora, ¿no? En de repente... En diferentes formas. O sea, en recipientes como vidrio, esto, donde va toda la decoración dentro, que también se ve muy lindo. Cajitas blancas, ¿no? Exacto. Sí. Eso ya es de acuerdo a la decoración que ustedes estén buscando. Miren, abajo no lo veo, así que quiero ver. Miren eso, bien, lo del medio también. Qué lindo. ¿Esto lo has hecho, cómo se llama? Con espigas, pues. Con espigas. Claro. Miren qué lindo, ¿ah? Es para una mesa de buffet, súper, ¿no? Exacto, exacto, porque es muy alto, no podría ser, no podría estar en una mesa de centro con gente comiendo porque es muy alto. Y si quieren algo así más rústico, miren ustedes, la que está al costado con espigas secas. Qué hermoso. Qué bonitas, ¿ah? Así es. Qué cosas más lindas. Son ideas que les da en este momento Carola para que ustedes puedan jugar un poquito con su imaginación y adaptar todas las ideas a la decoración que su niño o niña va a hacer ahora en la primera comunión. Las flores que tenemos en el set, por supuesto, también se las agradecemos a Carola, son de Sirius, que nos da vida todos los días. Mi querida Carola, ¿nos puedes comentar cómo te encontramos? Ah, bueno, nos encontramos en la avenida Raúl Ferrero 1319, en La Molina, ¿no? Y nos pueden visitar. Nosotros le hacemos, o sea, todas estas variedades para su primera comunión, que es una celebración especial, ¿no? Así es. Y de paso, si el invitado tiene hambre, se pasa por un arreglo, chapa una uva. Una uvita. Y está, claro, sí, exacto, sí. ¿Por qué no? Y ahora también, ahora estamos haciendo para la pre, que está muy listo, que es el corsage para las pre, ¿no? La fiesta de pre promoción. ¿Sabes cuánto esto me han regalado? Me imagino. ¿Cuántos corsages he tenido en mi vida? Uf, varios, ¿ah? Varios, sí. Sí, miren qué lindo. Esto es para la fiesta de promoción. Claro, estamos en la época de las pre. El chico va a recoger a la chica a su casa y le lleva un corsage. Normalmente les preguntan qué color de vestido tiene la... Para que combine, ¿no? La chica, por supuesto, que los va a acompañar y combina con el corsage. ¡Qué lindo! Todas estas celebraciones que se vienen ya, acabando el año. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Carola Suárez. Gracias, Carola, por la visita aquí a Cumbina de Siempre trayendo alegría con las flores al programa. Vamos.